Pues bienvenidos, bienvenidos, muy buenas noches ya aquí a un programa más de Frecuencia Rock, hoy con invitados de lujo. Yo soy Gaby Tapia, sean ustedes bienvenidos a este su programa favorito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Yo soy Pilar Martínez, sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Lulu Anaya y gracias a toda la gente que siempre se conecta. Hola, hola, yo soy Chivis Muñiz y aquí pidiéndoles que difundan, compartan y apoyen. Betty Ramírez en una emisión más desde el foro aquí en Minnesota, hoy engalanadas con una super banda. Entonces, bueno, pues, Gaby. Pues déjenme platicarles que esta banda ya tiene 32 años ya en la escena del rock nacional mexicano. Una banda que inicia en el año de 1991, que ha recorrido gran parte de la República Mexicana y ha salido también al extranjero. Ha alternado con muchas bandas, entre ellos allá en el cielo, el señor Charlie Montana, y bueno, Lir and Roll, y Juan Hernández, y un sinfín de músicos que han acompañado a esta banda originaria, precisamente de aquí de Ciudad Neza. Ellos hoy nos complacen con sus éxitos y traen su nueva producción, que en un ratito más vamos a hablar de esta producción, sexta producción, porque ellos ya tienen cinco discos, y este es el sexto, efectivamente. Entonces, pues, nosotros nos sentimos muy gustosos porque, aparte del día de hoy, no solo vamos a gozar de la música, sino también vamos a disfrutar de un espectáculo para todos los caballeros. Así es que conéctense aquí en el foro de Minnesota TV, por supuesto, a Imago. Y también, chicas, déjenme decirles que este programa queremos agradecerle a nuestro patrocinador, Restaurante Nueva Italia, que pues, si no fuera por ellos, este programa no fuera hecho posible. Así es que muchas gracias a nuestro patrocinador, Restaurante Nueva Italia, y por supuesto a nuestra producción Imago MKT. Y también hacer, bueno, la invitación a todos que también nos vean por Rock, es Frecuencia Rock, que también ahí estamos poniendo toda la información. Ingobernables Oficial es su grupo, así que ahí también estamos poniendo toda la información de las bandas, en dónde van a estar, bueno, mucha información. Así que, Gaby, pues, a ver si es cierto que la más, banda no se sin cansa. Sin más, es cierto, ¿verdad? A ver, vamos a ver si es cierto que el, ¿qué? La tropa no se cansa. Que la tropa, no, tropa se cansa. No se cansa. Así es que, sin más preámbulos, hoy con todos sus músicos completos, un espectáculo de agasajo que estos chicos nos brindan, pues vamos a presentar a nuestro querido, ¿a quién vamos a presentar? ¿A quién tenemos? ¿La hacemos de emoción? Vamos a hacerla de emoción, pero yo creo que todo el mundo sabe por qué es una banda emblemática de aquí, de Ciudad Nezahualcóyotl, y ellos son Jesse Blues. Así es que aplausos para Jesse Blues. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de aquí del programa de Minnesota. Somos Jesse Blues, directamente de esta hermosa y bella ciudad. Saludando y agradeciendo que se puedan conectar con nosotros y que le echen muchas ganas para que puedan mandarnos saludos y felicitaciones. Gracias. Esta canción se llama Legalícela. Gracias.
Dios es la verdad. La naturaleza sabia que está llena de bondad. ¿Cómo diablos va a pasar que te puede envenenar? Calurosos aplausos, gente conocedora y culta. Quiero presentarles también, aparte del elenco de la familia de Jesse Blues, Sammy, Arumi y Leti. Perdón, Ami. Esta canción se llama No me preguntes. Noches, de veras es un placer, un gusto estar con esta leyenda del rock mexicano. Gracias. Pues, ¡bravo! ¿Por qué no empezamos con que se presente cada uno de la banda? De...
Camacho, teclado. Jonathan Flores, batería. Alacrán Torres, guitarra. Arturo Aura Negrete, guitarra líder de Jesse Blues. Bueno, pues mi pregunta es, ¿por qué decidirse a incluir a, desde cuándo te decidiste o cuándo te decidiste a incluir a tanta, a tantos músicos? Bueno, mira, la cuestión aquí es de que teníamos el espectáculo opciones. Visual. Ah, bueno, teníamos dos opciones, o nos dedicábamos a hacer una pandilla, o nos dedicamos a la música, y bueno, pues salieron estos malvivientes y pues bueno. Ajá. Sí, mira, te voy a comentar, con los muchachos, bueno, Jonathan tengo 18 años trabajando, con Enrique Camacho tenemos 32 años trabajando, con Héctor Díaz 30, con Ángel apenas es el de los más nuevos, Alacrán también, con Aura tenemos ya 2 años, y el aspecto de las bailarinas, pues siempre es algo visual, lo visual, y aparte enriquece más nuestro show. También les falta ver un poquito, bueno, los que han visto el espectáculo saben que también incluimos pirotecnia, fuegos artificiales y demás cuestiones. ¿Por qué decidirse a meter pirotecnia? Y creo que eres el único que la incluye, yo no he visto otra banda de aquí de México que incluya este tipo de espectáculos. Mira, lo que pasa es que siempre hemos pretendido darle lo mejor a la gente que va a nuestros conciertos. Y la pirotecnia, pues fue algo que se nos dio de repente. Nos conectaron con un amigo Gilby, que se encargaba de la producción de varias bandas, de que hacían tributos y el show de los dobles de Kiss. Y bueno, pues yo desde chico también me llamaba mucho la atención lo que es el aspecto del show de Kiss. Y bueno, ya empezamos aquí a incluirlo y pues nos ha agradado la respuesta. ¿Cuándo nace este gusto a Jesse Blues por la música, por este tipo de música? Mi primera banda fue a los 15 años y empecé como desde los 12 años más o menos, pero a los 15 ya, por cierto, me tocó abrir una tocada ahí en el carrusel de rock de aquí de Ciudad Neza, ahí fue donde debuté, y desde ahí para acá estuve en receso como 15 años, pero ya estamos de nuevo aquí dando lata desde hace 4 años para acá. ¿Qué te impulsa a esta carrera, a seguir esta carrera? El amor a la música, a mi instrumento, a la gente que nos ve, a las grabaciones, a las tocadas, a mi familia. Pues amo todo, y todo está aquí en la música. ¿Siempre ha sido este género? Sí, prácticamente ha sido entre el blues, el rock y el rhythm and blues. ¿Quién es Jesse Blues fuera de aquí? Bueno, soy gigoló. Nah, no es cierto. No. Bueno, soy tenemos una licenciatura en Derecho, otra en Contabilidad. Entonces, hay muchachos, si se les ocurre de hacer alguna fechoría o algo así, pueden acudir con un buen abogado, no conmigo. Sí, aquí andamos en esto, lo que es la cuestión del área jurídica, lo que son cuestiones notariales y pues la música nada más. Nada más la pura música, yo preguntaba quién es Jesse Blues, pero no quieres, no quiere aflojarnos más, ¿eh? Bueno, antes que nada quiero decirles a todas las mujeres que por favor no se enojen conmigo, no se desesperen, no se vayan a suicidar, soy casado. Estoy en mi segundo matrimonio. En mi primer matrimonio tuve 2 hijas hermosas y ahorita tengo un niño de 18 años y otra niña de 7. Mi esposa, Laura, siempre me acompaña, nada más que hoy no pudo venir. Y esto es lo que es Jesse Blues. Ok, bueno, felicidades. Pues vamos aquí al otro lado del estudio con mis compañeras Gaby y Chivis, que nos tienen una información importante. ¡Bravo! Pues nos sentimos muy gustosas de verdad, Chivis, que porque estamos disfrutando, como lo decía Pili, de un espectáculo visual,
de este buen blues que hace nuestro querido Jesse, orgullosamente de aquí de Ciudad Neza. Y bueno, pues recordarles que este programa es patrocinado por el restaurante Nueva Italia. Visítenlos, ellos se ubican en calle 6, número 225, Colonia Esperanza, aquí en Ciudad Neza. Y bueno, pues si quieren, también tienen servicios a domicilio. Si quieren pedir su música, por supuesto, de Jesse Blues, con su nueva producción La Tropa No Se Cansa, acompañado, por supuesto, de una buena pasta y pizza. Vino, un vinito, ahí a los teléfonos 5561-314159, y de inmediato les llevan su música. Y bueno, pues esta semana tenemos mucho rock and roll, y pues vamos a ver que queremos invitarlos, precisamente hablando de nuestro invitado, a la rueda de prensa que se va a llevar a cabo este 27, el día de mañana, jueves 27, ahí en la UTA, ahí en Buenavista, muy cerquita del metro Buenavista, en Avenida Insurgentes Norte, número 134. Y bueno, esta rueda de prensa es precisamente con motivo de la presentación de su más reciente producción de Jesse Blues, La Tropa No Se Cansa. El evento, pues, y también nos van a dar a conocer un evento que ya ahorita les vamos a hablar de ellos. Así es que los invitamos a que nos acompañen ahí a esta rueda de prensa, donde nos van a dar los detalles y los pormenores del evento. Obviamente, el señor Juan Santos, JSC Producciones, se encarga de presentar esta rueda de prensa. ¿Y qué otros eventos tenemos, Chivis? Pues mira, Gaby, tenemos también, vamos a estar con nuestros amigos Corvus Noctis el día de mañana 27 a las 18 horas en el Centro Cultural José Martín. Así es. Estarán presentando también su nuevo disco, amiga. Bueno, y por ahí tenemos también, es que mañana hay muchos eventos, ahorita ahí en pantalla nos los van a poner. Otra invitación también a que asistan al CCH Naucalpan, ahí donde van a estar, pues obviamente, nuestros amigos de Resurrection MBB, Calvaria, Metal Tongue. Y pues es un evento que donde pues ahora la universidad ya les está abriendo camino a la música de rock, a la música de metal, y pues eso nos favorece a todos esos amantes de la música de rock. Pues ahí la invitación para que se conecten mañana, pues muy tempranito, desde las 12 del día van a estar ahí en el CCH Naucalpan. Y bueno, ahora sí, también van a estar nuestros compañeros de Shane O'Moore. Háblanos del 27, el siguiente, ¿qué es el de cuál? ¿Corvus? No, el 27, después de Corvus, seguimos con el de... Va a estar nuestros amigos de Calvaria en el Metal Fest CCH Oriente. Ese es para mañana. Y también tenemos, pues ustedes saben que se acercan las festividades del 1 de noviembre. Así es que iniciamos con Noche de Calaveras. Aquí pues es una festividad con motivo de celebrar pues a los fieles difuntos y a estas tradiciones mexicanas que de las cuales disfrutamos tanto. Ahorita van a pasar ahí los carteles, que están un poquito lentos, pero pues van a ver muchos, muchos grupos. Pero vamos a estar nuestros amigos de Numen, amiga. Numen, Corazón de Dragón. Va a estar Sangre Avándaro. Por supuesto, también Los Cogelones. Y obviamente va a estar la banda Vergazo y entre muchas más. No va a estar Vergazo. No va a estar Vergazo. Y bueno, pues vámonos al 28 de octubre. El 28 de octubre tenemos una Party Fest, que les digo que ya esto del Halloween, el Día de Muertos, pues está a todo lo que da. A ver si la producción me va pasando. Ahí está la Party Fest, donde pues una Monster Party. Se pueden ir disfrazados, se pueden ir como quieran. Van a estar nuestros amigos de Ocean Project, Arkham y Sociedad Zombie, entre y muchas más bandas más invitados. Esto es en el Foro Moctezuma, ahí la invitación para que pues lleguen. Claro que sí, amiga, pero mira, antes que nada queremos hacerle la invitación a la banda para que te puedan compartir, apoyar y difundir. ¿Para qué? Para que esto llegue a más gente y se haga más grande. Recuerden que este movimiento pues todo lo tenemos que apoyar. Y bueno, pues seguimos, porque de verdad es que hay mucho rock. Y uno de los más importantes, pues también el 5 de noviembre ahí en el municipio de Chimalhuacán tenemos otro evento. Viene una banda de Argentina a visitarnos, ellos son Legendarium. Ahí van a estar tocando nuestros amigos de... obviamente Rebellion Rockers.
nuestros amigos de Bidjar, Riven del Requien y muchos, muchos más. Y bueno, pues no dejamos de lado a las mujeres, porque están nuestras mujeres en el rock, estas mujeres hermosas que nos representan. Ahí en el Faro Oriente está la invitación para que asistan este 5 de noviembre, Sin Ataduras, Medusa, Viuda Negra. Sin y bueno, ellos estarán presentándose el sábado 5 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Muchos, muchos, muchos eventos, de verdad. Es que noviembre viene cargado de mucho rock. Y bueno, pues tenemos el 29 de octubre el sexto aniversario de Esencia del Rock. Este no está el flyer ahí, pero los invitamos, donde va a estar Carlos Larraza, ahí la información por Ingobernables Oficial. Y bueno, pues también tenemos un evento con nuestros hermanitos de Ángel del Metal. Ellos van a estar, ¿cuándo van a estar, Chivis? Si me pueden pasar el próximo flyer, por favor. El 5 también. No es el 5. ¿No? No, es el 4. Tenemos a nuestros amigos de Cría Cuervos, donde van a lanzar, obviamente, una invitación de un concierto para el lanzamiento. 4 de noviembre, 9 de la noche, ahí en el Club Dada X. Ahí los esperamos a estos chicos que están con todo, con este nuevo proyecto, Cría Cuervos. Y también, precisamente, el 4 de noviembre tenemos otro evento de Cría Cuervos, donde estarán Nex, Destroyer, es Noche de Espantapájaros, viernes 4 de noviembre, 9 de la noche. Y este es un evento de apoyo al gato pardo, pata de perro. Entonces, pues ahí la invitación. Y tenemos el 12 de noviembre, Ángel del Metal, en el Festival Santa Catarina. Y para cerrar con broche de oro, obviamente el evento más importante de este fin de semana que está próximo a celebrarse y por el cual hoy estamos aquí, el 5 de noviembre, obviamente, en punto de las 3 de la tarde, Jessie Blues presentando la tropa, no se cansa, estará con invitados de lujos, Mara, León Vago, La Vía del Tren. Y muchas, muchas bandas más. Obviamente que este programa y este espectacular evento lo va a llevar a cabo Juan Santos y JSC Producciones ahí en la UTA. Nuevamente repetimos el acceso a las 4 de la tarde, el evento inicia a las 5. Lleguen, van a disfrutar de un buen ambiente, del gran espectáculo que nos tiene Jessie Blues. 5 de la tarde es entrada libre. No hay pretexto para que no vayan a bailar, a echarse un taco de ojo con las muchachonas. Y con los chicos guapos también. Así es que, sin más preámbulos, vamos a seguir disfrutando de la música de Jessie Blues. Esta canción, sí, esta canción va dedicada para todas las niñas hermosas y guapas de Ciudad Neza y sus alrededores, como Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco y Texcoco. Se llama Yo Solo Quiero. Yo solo quiero volver a verte otra vez. Yo solo quiero volver a tenerte en mis brazos como ayer. Yo solo quiero volver a besarte y mil cosas explicarte. Y es que yo necesito saber que me digas cuál fue el motivo de la separación. Dame tu perdón. Yo solo quiero tenerte aquí juntito a mi corazón. Mirarte a los ojos mientras hacemos el amor. Yo solo quiero volver a besarte y mil cosas explicarte. Y es que yo necesito saber que me digas como te pido, regrésame tu amor. Y cuando te tenga de nuevo en mis brazos,
solo quiero volver a tenerte en mis brazos como ayer. Yo solo quiero volver a besarte y mis cosas explicarte. Y es que yo necesito saber que me digas cómo te pido, regrésame tu amor. Y cuando te tenga de nuevo en mis brazos, ya nunca, nunca te voy a dejar. Y cuando te tenga de nuevo en mis brazos, ya nunca, nunca te voy a dejar. Cuando te tenga de nuevo en mis brazos, juntos tú y yo a la eternidad. Gracias, gracias. Y esta canción es de nuestro primer video que hicimos de este, de nuestro nuevo disco, que se llama La Tropa No Se Cansa, y se llama Contesta. Disco es el sexto, La Tropa No Se Cansa. Platícanos, ¿cuántos temas? Vienen 9 temas, son nuevos. Abrimos con esta canción precisamente de nuestro primer video, se llama Contesta. Y bueno, ahí viene la listita al reverso. Uh-huh. No, es que no se alcanza a ver bien.
Bueno, son 9 temas, todos muy buenos. Incluimos ahí remasterizada la canción de Me Llamas, que habíamos grabado hace algunos años, con nueva versión, nuevos arreglos. Esperemos que les guste todo el material. Está muy bueno. Qué bien, maestro. ¿Y tú escribes o quién escribe, maestro? Ahorita la principal influencia que tuvimos aquí fue del maestro Roby Chacón, que en paz descanse, de la Cruz. Yo estaba participando y que falleció, ya va a ser un año, que nos ayudó a elaborar esta producción, junto con el maestro Enrique Camacho, y Aura Negrete. Entre todos estuvimos ahí involucrados con este material. Sí, muy grandes personas. ¿Nos puedes decir, maestro, dónde grabaron su disco? En el estudio de Marco Musical, el estudio de los Bukis, que se encuentra aquí en Iztapaluca, y hicimos toda la grabación. Muy bien, pues se les invita, de verdad, escúchenlo, está súper bien. Son 9 temas que no se van a cansar, de verdad, y sigamos escuchando al maestro. Gracias. Gracias. El maestro Jonathan Flores en la batería. Buscando amor.
Gracias, gracias. Esta canción que vamos a tocar ahorita, es un covercito también que le hicimos a Enrique Guzmán ahora que estuvo de moda. Se llama Dame Felicidad. Espero que les guste con nuestro estilo. Y también quiero pedirles por favor un aplauso, por favor, para Harumi, Leti, Mabe, Kika, perdón, Enrique. Una pequeña falla técnica ahorita. Si no te vuelvo pronto a ver, quítame.
solo tú me puedes dar felicidad, que solo tú me puedes. Gracias, Jesse Blues. Bravo, bravo, bravo. Bueno, pues esto ha sido un espectáculo, en verdad, un gusto tener hoy a esta banda Jesse Blues. Yo quiero invitar a todos los compañeros de esta banda que vengan al frente para que se despidan de todos los que hoy se han conectado a disfrutar de este espectáculo, porque Jesse Blues es un espectáculo. Maestro, qué diferencia de aquel 24 de marzo en la pista La Unión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos años y cuántos cambios? Fue hace 32 años cuando debuté, ya exactamente. Nuestra edad. Sí, sí, sí. Bueno, no. Pues mira, el tiempo nos apremia. Yo quiero que cada uno de todos los compañeros se despida, que diga algo que quiera decir a toda la banda que se ha conectado. Un saludo para toda la banda y mi banda de Acapulco y de Monterrey y de todo mundo de parte de Jesse Blues en vivo. Aura de Grete. Alacrán Torres, guitarrista, muchísimas gracias a todos por esta tocada muy chingona. Muchas gracias, Ingobernables. Quiero mandar un saludo a mi familia, a Wendy Rock and Roll y a todos los que nos están apoyando ahorita. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Sobre todo, Jade, te amo, Jade. Jade es mi nieta, la amo. Mi amor hermosa, te amo, Jade. Y para mi esposa, te amo, mamacita, y para mis hijas. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Ayala, bajista de Jesse Blues. No olviden que el próximo sábado 5 de noviembre lo esperamos en el Foro La UTA a partir de las 5 de la tarde. Saludos para mi nena Jania, mi bebita de 1 año 9 meses. Gracias. El señor Alfredo nos pone la coreografía. Nos vemos, gracias, saludos. Un abrazo para todos los rockeros. Que era en general. Ah. Un saludo a todos nuestros seguidores. Gracias. Sigan a Jesse Blues en todas sus redes sociales. Saludos a la banda. Un aplauso para todos. Gracias por sintonizarnos. Mucho rock and roll. Ahí están las plataformas. Síganos Jesse Blues Rock Oficial, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Deezer, Disney Channel, no es cierto, en todas las plataformas ahí estamos. Es Jesse Blues Oficial en cualquiera de Jesse Blues Rock Oficial en cualquiera de las redes sociales. Un abrazo para todos hasta allá donde nos estén viendo. Yo soy Héctor Díaz, un saludo para toda la banda, para Ceci, para todos y que viva el rock and roll. ¡A huevo! Claro que sí, y pues bueno, arriba el rock, arriba Jesse Blues, y arriba todos, va. Mamá, ponme mi agua que ya voy a llegar a bañar. Chido a toda la banda que sintoniza este canal, saludos para todos, Jesse Blues para ustedes, chido. Y bueno, pues yo quiero invitar al señor Juan Santos que pase para acompañarnos y se despida. Y bueno, pues agradecerle, por supuesto, a nuestra casa productora y mago MKT por hacer este programa posible, a nuestros patrocinadores, Nueva Italia, restaurante Nueva Italia. ¿Cómo es, Pili? Vino, pizza y pasta. Mucha pasta. Y que nos visiten ahí en la calle 6, número 225. Y bueno, pues si quieren venir al programa, ahí están los teléfonos de Imago MKT para que se comuniquen y disfruten de un espectáculo. A ver, Juanito, dales el anuncio. Sí, el anuncio, muchachos, es que el restaurante Nueva Italia nos está esperando ahorita. Para ir a comer. Ya embarcamos. A ver, todos griten, Nueva Italia. 1, 2, 3. ¡Nueva Italia!
Muchas gracias Nueva Italia, muchas gracias aquí en Minnesota. Frecuencia Rock, pues ahí la lleva, muchachas, felicidades. Gracias. El próximo 5 de noviembre allá en el Foro La UTA de Buenavista tendremos ese pues agasaco rock and rollero, la presentación oficial de este disco. ¿La tropa qué? ¡No se cansa! Así me gusta. Es entrada libre, no les van a cobrar más que las chelas y lo que quieran comer. Y lo que quieran comer ahí. Sábado 5 de noviembre a las 4 damos el acceso, iniciamos a las 5. Va a estar La Vía del Tren, Negro Mate, León Vago, Mara y ¿quién más? ¡Jesse Blues! No, a ver otra vez. 1, 2, 3. ¡Jesse Blues! Muchas gracias, muchachas, Ingobernables Oficial. Muchas gracias, Jesse, muchachos, la verdad. Pues yo creo que hoy fue un día de agasajo rocanrolero. Nos vemos también mañana a las 4 de la tarde ahí en el Foro La UTA, a la conferencia de prensa. También puede ir el público en general. Es una invitación para todos los que quieran ir ahí a convivir con Jesse Blues. Muchas gracias, nos vemos pronto. Pues nos despedimos, Ingobernables Oficial Rock, les agradecemos mucho por acompañarnos y nos estamos viendo próximo. Claro que sí, muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de abrir el canal y vernos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias a todos ustedes, a toda la organización de Ingobernables, Juan Santos y a los de aquí del programa de aquí Minnesota. Gracias. Ingobernables Oficial, nos vemos en la próxima. Adiós, 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 adiós. Todavía no salimos del aire.